complete with friends, casual opponents, or YouTubers. The winner gets everything. What the? You shot me! All or nothing. Case bottles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosa que no tiene la comunidad hispanohablante y que por fin he conseguido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver de qué se trata. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Y mientras tanto, vamos a abrir unas cuantas cajas que el miércoles no pude traeros vídeos, pido disculpas. Pero he pasado unos días terribles. Black, ¿qué te ha pasado? Pues, de repente ceno el... ¿Fue el miércoles? No, fue el martes, claro. Ceno el martes, me empiezo a encontrar algo más diciendo, no sé, no me acaba de sentar bien la comida o... Exactamente no sabía qué es lo que pasaba. Bueno, estuve jugando, de hecho estuve casteando un partido y de repente, chavales, llega la hora de dormir, no me encuentro muy bien. Pues, adivina qué pasó, fui al baño y eché toda la comida. Pasaron otras 2 horas y volví a echar. Horrible. Al día siguiente, no era persona. Me dieron una movida que era... Dije, me preguntaron, ¿tienes ganas de seguir echando la comida? Y yo, no, yo creo que ya estoy bien, no sé qué. Me dice, mira, pues esto te va a liberar de gases, a lo mejor te pasa eso. Lo volví a echar, horrible, chavales. Ya estoy más o menos entero. Y nada, de hecho, pediros disculpas porque ese día no hubiese vídeo. Ayer al menos pude subir un racionando, que espero que lo disfrutaréis. Y chicos y chicas, además ayer tuve la oportunidad de ir a, pues, recibir los paquetes, ¿no? Que me suelen llegar. Y os tengo que contar la historia de lo que vais a ver. Valve hace varios años, yo diría 3 años, lanzaron esto que vais a ver en pantalla mientras abro la caja. Una gallina. ¿Qué diréis vosotros? Black, ¿qué tiene de curioso esta gallina? Pues chicos y chicas, sacaron una colección de gallinas. El caso es que yo dije, ¡buah! Quiero esta colección, el primero del mundo. Bueno, pues eran, si no me equivoco, las tengo aquí, son 5 distintas. Vale, te viene la que os he enseñado en la básica, ¿vale? Os viene siempre así y el resto la tienes que comprar en otras cajas que vienen totalmente aleatorias. Como si una caja de skin se tratara, que por eso estoy abriendo caja de skin para que lo entendáis. Pues me compro 20. Digo, bueno, así me aseguro de que me toque todas las caras. Y chicos y chicas, creo recordar que fue como que me tocaron 15 iguales de una y 5 iguales de otra. Claro, yo diciendo, wow, ¿qué está pasando aquí? De hecho, era la tienda de Valve oficial. Y dije yo, bueno, a lo mejor esto es algo de la tienda de Valve. Lo voy a comprar en la tienda de SL. Chicos y chicas, vamos a comprar 10 caras más que cada una. Atención, que aquí vais a flipar. Creo que valían en torno a 10-15 euros. O sea, no eran baratas. Valían 10 euros, vas a poner 10 euros. Pues imaginaos, 250 euros más. La misma 10 veces. Yo diciendo, estoy flipando, claro. Yo ya con la mosca detrás de la oreja fui preguntando a gente. No, Black, a mí me toca la misma. A mí me toca la misma, es imposible que te toquen distintas. Y yo diciendo, me cago en 10. ¿Y cómo voy a conseguir yo la colección? Porque es que me asegura que me va a tocar siempre la misma y esto es un puto robo. O sea, literalmente es un robo. Ya fuera por Valve, por SL, te iba a salir todo igual. Claro, yo ya rayado, pasó un año, 2 años y solo tenía 2. Que eran, si no me equivoco, estas 2 aquí, chicos y chicas, ¿vale? Os las voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Que lo veis con una gafita y una máscara de gas, la de los antiterroristas. Bueno, pasó el tiempo, tal, no sé qué. Y bueno, no me acuerdo. Hace no mucho hice un vídeo en Mystery Box aquí en Andorra, pero recuerdo que hace tiempo también hice un vídeo algo parecido. Dije, bueno, voy a comprar 5. Y me tocaron, chicos y chicas, esta de aquí. Y yo diciendo, bueno, vale, ya tengo 4 de las 5. Voy a preguntar a ver si alguien tiene la que me falta, chicos y chicas. Por eBay, por redes sociales, por tal, fue imposible conseguirla, pero imposible. ¿Y yo qué hice? Desistir diciendo, ya está, o sea, a lo mejor es como conseguir un cuchillo, la última que me falta es totalmente imposible. A lo que
fijaros que aún sigo con ello y os tengo que enseñar un montonazo de cosas. La colección de cartas firmadas me trajo una persona y me dijo: Black, la tengo. Y de hecho a mí me falta otra que yo sé que tú tienes repetida, por lo tanto quiero intercambiarla. De hecho le he mandado dos. De la impaciencia. Y chicos y chicas, os presento la última de todas. De hecho que no está ni bien encajada. Ahora. Esta puta mierda. Me ha costado, chavales, la vida y mucho dinero. Pero por fin podemos decir que tenemos no solo la colección completa de pins de CSGO, que si no, también tenemos la primera colección de gallinas de alguien hispanohablante. O sea, nadie en todo el mundo tiene las dos colecciones juntas, lo cual me parece una burrada. Que si no habéis visto la colección de pins, os la puedo enseñar incluso ahora. ¿Queréis que me toque el cuchillo? Porque esto ya es otro nivel también de exclusividad. Quiero que lo veáis por si hay alguien nuevo en el canal. Aquí tenéis la primera colección. Esta sin lugar a dudas es la más complicada. Y ahora os voy a explicar por qué. Esta es la segunda. Como veis, la encuadró mi querida madre. Y aquí, chicos y chicas, la tercera. Por lo tanto, somos tanto la primera persona en el mundo en tener esto, la colección de gallinas y por último, la colección de firmas de 2020 en todo el mundo. O sea, eso es una auténtica barbaridad. O sea, estamos hablando, chicos y chicas, de que posiblemente seamos uno de los mayores coleccionistas, porque yo sé personalmente que hay gente que tendrá más colecciones más importantes, por ejemplo. No sé si lo sabéis, que los presentadores y jugadores tienen objetos exclusivos que les dan las empresas por estar allí. Pines que no voy a conseguir en mi puta vida, o yo por lo menos he intentado conseguir y no ha habido manera. Si alguien sabe, por favor que me lo diga, porque me encantaría conseguir eso. Y hay ciertos artículos que tienen los jugadores que le dan los eventos, que eso es imposible. O sea, yo, ¿cómo decirlo? De todo lo que está a la venta oficialmente lo tengo. Más allá de eso, es imposible. No ha habido manera. O sea, porque hay cosas que como solo tienen los jugadores, la única forma que hay de conseguirlas, chicos y chicas, es que tú hables con el jugador y le digas: oye, ¿lo vendes? La gran mayoría está forrado y te va a decir: no, lo prefiero conservar porque es un recuerdo. Ahí normalmente los jugadores suelen estar muy ligados a ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya cuando acabe la etapa de competitivo, que no dura mucho, lo guardarán como un recuerdo de: oye, este torneo, oye, este momento que pasó en esto, yo qué sé, ¿me entendéis, no? Por lo tanto, me encantaría llegar a conseguir artículos más exclusivos, digámoslo de alguna manera, pero la cosa está complicada. Ojalá, como digo, alguna vez conozca a alguien. Hay pines también de eventos, que me parece que hay pines de oro, de plata. Es una auténtica barbaridad. Pero de momento se me resiste eso. Si alguna vez lo consigo, os lo diré. Respecto a la carta de 2021, me habéis preguntado una barbaridad. Black, ¿cómo vas? Me falta una. Y os cuento el drama. La firma de Tarik, que es la única firma que me falta, que de hecho ya ni juega el hijo puta Counter, cuando envió las 25 firmas que deberían venir en la colección, 20 de esas 25 se corrieron. Los latinos ahora os estáis descojonando. No correrse de que se hizo una paja en las cartas, sino que me entendéis, ¿no? Y claro, la empresa no podía ponerlas a la venta porque no era un producto de calidad. Y dijeron: pues solo hay 5. Hay una persona en todo el mundo que tiene esa carta. Esa persona ha dicho que tiene dinero y que no la va a vender por nada en el mundo. Le han llegado a ofrecer 5.000 euros por esa carta y ha dicho que no. Por lo tanto, chicos y chicas, estoy en busca y captura de la carta de Tarik. Que si alguno de vosotros la tiene, o como digo, es que solo hay 5 en el mundo, o sea, es prácticamente imposible que la tengáis, pero ya me entendéis, ¿no? Si sabéis de alguien que contactad conmigo, que me hará muy feliz.
Y poco más, la verdad. Ahora va a salir la colección de cartas de 2022 y yo creo que no hay mucho más que coleccionar de Counter. Ya me diréis alguno si habéis descubierto algo por ahí. Y espero de corazón que os haya gustado este vídeo diferente. Quería compartir que ya he conseguido esto, porque es una cosa que subí bastantes veces al canal y que nunca pude dar por finalizado. Ahora ya que sí, lo he podido compartir. Y dicho esto, millones de gracias. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.